Insiste, busca para Bieler, sale Benítez, el ganso en libertad. Saque de costado para Liga de Quito, lo va a hacer Camacho. Cierra González, sube Olivera, pierde contra Arunategui. Este es el ganso Benítez al sector de Olivera. Antes de una concentración, una responsabilidad en cada una de las zonas de los futbolistas que aquí pierden las dos. Todos miran la pelota, se pierde al hombre que tienen que tener como referencia en cada una de las zonas. Si un arquero que amaga con salir y se queda. No tiene una gran estatura Viteri, tiene problemas, ha tenido a lo largo de su carrera siempre inconvenientes con el juego aéreo. Y aquí le cabecean en la puerta del área chica, el arquero amaga salir y se queda. Ya cuando se quedó, durmió, no tuvo forma de recuperarse. En la primera llegada a fondo está ganando libertad por este regalito, este grosero rol en la marca de Liga. Ambrosi. Benítez. Siempre llega libre Franco por el segundo palo. Y el balón que se va fuera. Gana Benítez. Sube Luzardi. Viene Olivera. Va que distribuyendo. Corre Ambrosi. Marcado por Benítez. Centro para ubicar a Bieler. Tiro de esquina de Liga de Quito. Tiene muy buena proyección Ambrosi. Se lo conoce. Electrocables. Caminos de energía. Por el centro, le quedó corto el centro. Se había pasado el atacante uruguayo. La maneja Olivera. Ah, mira vos, es una apuesta de Pablo Bari. Es una sensación de.
Salas. Pide el giro y remata Bieler. Enfrente estaba el ganso Benítez para Libertad. Vía Liga que recién sufrió otra vez. Corre Bieler contra el mundo. Cruza Benítez. La atrapa Centurión. La saca para buscar a Bieler Salas. Sube el argentino. Pierde contra el ganso Benítez. Nada. González. Benítez. Entra en la maniobra. Oliveira la baja. López primero. La domina el mediocampista. Pistoni. Cáceres. Román. Benítez. Otra vez Cáceres. La levanta buscando al de Quito. Llegaba William Araujo. Enrique Vera jugando con Suárez. Anticipa el ganso Benítez para Libertad. Tres goles de Urbano, uno de Magnelli Torres. Para la victoria de Cúcuta Deportivo contra San José en Oruro. 11 reúne el conjunto colombiano, 7 Santos, 4 San José, 3 Guadalajara. La selección paraguaya lidera las eliminatorias. Jugará ante Brasil en la quinta fecha, que va a disputarse el 14 y 15 de junio. Y en la fecha del 17 y 18 de junio, Paraguay estará visitando a Bolivia. Está adelantado por estar en la línea de la pelota, por delante del arquero. Podía considerarse offside, claro. Arauca, Gabriel. Recordemos que de Conca fue para Cícero y recién después toca en Sarabia. Por lo tanto, hay... primero Arunategui. Después Obregón. Anticipa para Libertad Benítez. Cuevas, Benítez. Baja para el pique de Bolaños. La manda al córner Benítez. Tiro desde la esquina que favorece al conjunto. Diego Neves buscando a Luis Alberto. Sube el defensor capitán. El rebote para que le vuelva luego en Libertad Benítez. Este es Diego Neves con el arranque ante la marca de Cáceres. Se afianza en la marca Benítez. Viene el ganso. Siempre firme. De la Libertadores. Martínez. El capitán Luis Alberto nos sale parando Enrique. Se queda así Benítez en labores ofensivas como hace habitualmente. Y la atesora Fernando Enrique. Juega bien Igor. Gabriel. Washington. Se caía Diego Neves. Se repone Benítez. Marín. Para la Liga. Jugó en el fútbol japonés. La persigue Cícero. Que era mediocampista. O fue mediocampista, mejor dicho, contra Libertad en Asunción. Y hoy es atacante junto a Washington. Con Diego Neves. Antes Conca. Arauca. Se pasa a Washington. Corrige todo. Sarabia para Benítez. Este es. La lleva Fluminense. Washington. Caía Cícero antes. Diego Neves anticipado por Cáceres. Marca. Thiago Silva lo derrota. Después toca Conca. Habilita a Gabriel. Por el medio de Washington acompaña. Diego Neves. Cortó bien parado para Libertad el defensor Benítez. Está marcando Cícero, que es delantero. Al defensor Gumarillo. Sí, porque Gabriel estaba en función ofensiva y sí se lo está relevando. Arauca también. Muy bien, muy bien. Anticipa. La lleva para Conca. De largo pasaba Vera. Ahora la corre Cícero. Primero el ganso Benítez para Libertad. El equipo carioca a Thiago Silva. Vera otra vez. Benítez, lo presionaba Cícero. Fluminense es cosa seria. Entra el tiro libre, atención para Fluminense. El pelotazo buscando a Washington. La pelota lo supera, despeja a Pedro Benítez. El mejor arquero de la historia del fútbol mundial, sin dudas. Cícero, el centro para Washington, que estaba parado esperando. Despejó Benítez. Cardoso. Intentaba Washington con un lujo, no pudo. Thiago Neves buscando a Washington, lo acompaña Conca, quedó corto. El pase, salida de Benítez con Pauso. Pelotazo de Fernando Enrique, largo envío, atención, buscándolo a Washington. Le gana Pedro Benítez, tocó Oliveira. Otra es que no persigue las diagonales y achica hacia atrás, en realidad agranda. Le agranda el margen de maniobra
a Libertad. Por eso